Welcome to the first ever physical nude store. Los pongo a bailar la pelúa, el que no baile que lo despelucan. Hijo de puta, no me cuquen, lean los. Before I show you this dream that became a reality, let me put you in context. When we started Nude Project, it was all a very far-fetched dream. As any aspiring brands, we started selling to our friends and family. At that time, my mom was our best client. Thanks, mom. Now we have gotten to a point where more than 323,000 people are following us on this journey. And ever since we started the brand, it was always our goal to be able to create a sanctuary. And this sounds surreal, but in the street I used to walk through with my friends during my childhood, Nude Project is opening its first official flagship store. This has been one of the scariest and most difficult decisions we've ever made. But after 6 months of brainstorming and working with some extremely talented people, it has sprung to reality. It's fucking real. The proof that dreams come true are behind this wall. ¿Qué se siente al abrir tu primera tienda? Ya hemos puesto un pie en Fuencarral. Y... ¿Tú te das cuenta que habéis abierto esto, no? Esto es una locura, ¿eh? O sea, mira la hora que hay. Está tope. Llevo esperando desde las 10:30. Y bueno, hacía un calor aquí increíble. Pero le he dado varias agüitas y tal. Aquí con la crema nervios, estamos a punto de abrir, a una hora de abrir. Y bueno, Fuencarral se va a romper. Look at this madness. The cult is real. People have been lining up for hours. And finally, after all the waiting and the hard work, we can officially say it's time to open the nude store in Madrid. Vaya emoción, esto es una locura. ¿Cuál es tu primera impresión de la tienda? ¿De dónde has venido, hermano? De Canarias, para estar aquí hoy. Ya está, ya no cierra. Una vez abre ya, indefinidamente. We're here to stay, man. Este va a ser el próximo invitado del podcast. De hecho, esto es mi tienda, que lo sabéis. ¿Tú cómo te sientes abriendo tu primera tienda? Tiene pinta de que Madrid nos va a coger de putísima madre. To make this special occasion even more special, we made 70 keys that only the first 70 people to enter the shop would receive. A ver, el primer comprador. A ver, primer comprador, ¿cómo te sientes? Bien. La llave. ¿Lo pones? Uno de 70. Dios. ¿Primeras impresiones de la tienda? Está muy bien. Así ya podemos ir a mirarla directamente. Muchas gracias. Disfruta. Gracias. Disfruta. A ver. Zeta de Pretty Girls. Preciosísima. 16. ¿Cherito? ¿Cuál? El respeto y el respaldo voy. Número 17. ¿Desde qué hora habéis estado hoy? Desde la 1:30. No quise frontearle ni a los que subestimaron. Un saludo a todos los bandidos que meten mano. ¿Número? A ver. 22. Nice. Muy bien. A ver, ¿tenéis la llave o qué? Tremendo. Es como el 40. 31. 35. Quieren conocer, ponte bruto, al día siguiente no va a amanecer. Tengo gente que si te... La llave de la vida. La llave para todo. La tenemos por aquí. Lleva los pantalones de Youth Club, la camisa y esa la cartera, tío. Estaba entero, lleva 5 prendas puestas. La gorra de Nude, guapísima, tío. Esta de Nude representa, y la botellita de Nude Project. ¿De Madrid todos? Después la hora de acá. Joder, eso está una hora y cuarto. Ahí tenía yo la uni. Sí, yo tenía Summer. ¿Hoy? This was a great success and another dream that we made possible. So you already know, we had to celebrate. Bro, you know I love the way you dance. I love the way you dance. Bro, you know I love the way you dance. Now it was only fair that we give you a tour of the shop. Nuestra primera tienda. Tenemos a todo el equipo por aquí, mira si les veis. Paneo un poquito. Mira. Tenemos a Miki, la leyenda de la tienda. Bueno, obviamente Julia. Vamos a enseñar. Sin duda mi parte favorita de la tienda es el fresco que tenemos ahí arriba. Pintado por el mismísimo Miguel Ángelo. Y hemos hecho el concepto cueva, que vas a ir poco a poco pasando, después lo enseñamos y vas descubriendo nuevos rincones. La colección exclusiva que hemos presentado ayer, que se llama el Cult Drop,
Y la idea es que para todas las colecciones a partir de ahora las sacaremos primero en tienda a las 17. Las escaleras ya están cubiertas de la moqueta de Nude. Es la parte más boutique de la tienda, aquí ya se siente que estás en Italia, en Milán, en un sitio especial. Y a la derecha tenemos a mi pana en su sofacito, que mira qué cómodo anda. Mira, enséñame. Aquí tenemos una esquinita que hemos hecho el chill out con su neón, su cajita retroiluminada. Aquí una paleta de vinilos para todas las audiencias que... A ti, Mateo, ¿cuál te gusta? Slow Time, Tyron. Slow Time, efectivamente. Eminem, Alejandro, el favorito. El mío es el de Scorpion. Qué grande, siempre arriba, ¿no? Vale, pues en esta última parte de la tienda tenemos, por un lado, la máquina de arcade, legendaria, que hemos llevado todos los pop-ups, y luego los skateboards en la pared, que han quedado de puta madre. Efectivamente. Yo diría que estos cuatro colores son... bastante frescos. Son colores. Bueno, en resumen, los skateboards guapísimos, la máquina de arcade y lo último que nos falta es lo que tienes detrás, Mateo, que es el probador. Aquí os esperamos, señores. No os puedo contar mucho más porque tampoco hay mucho más que enseñar. Lo tenéis que venir a vivir. Fuencarral 47, Madrid. Siempre abierto, lunes a domingo. Nunca cerramos. And of course we mainly came to Madrid to open up the store. But to change things up, there was this football tournament where a bunch of brands were competing against each other. She know that she's fucking with the best. Thinking she an angel till I put her on the bed. Gotta chase this money, baby, nothing to be said. I ain't having no distraction when I'm running up a check. Every time I leave the crib, you got you looking at me stressed. But as soon as I'm home, yeah, face down, ass up, cock it right back, baby, how you know? Honestly, life is crazy. This week was proof that dreams come true if you work hard enough for them. So if you haven't seen the store yet, make sure you go visit it in Madrid. You don't want to miss it. Even Benzema had to come by to check it out before his game. Karim, la verdad que está en una forma física esta temporada, vamos, brutal. Having a good outside, move it in and out. You letting the scouts outside, we running the scouts.